Es el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy al que llaman el perro. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en Facebook y en Twitter como Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional y durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la noticia, la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¡Ah, bueno, pues! Buenas noches a todo Puerto Rico, gracias por la oportunidad. No, gracias. Fíjate que nuestro equipo de trabajo ha sido el único equipo, la única campaña que ha firmado un documento antes de comenzar con un compromiso anticorrupción. Yo espero que eso sea retroactivo, señor gobernador. Siempre hay que hacerlo retroactivo. Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta, escuchando por el internet, mis seguidores hacen como yo. Se quitan la chancleta y con ella le dan pam pam, le meten caliente como es a todos los políticos que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la nación chancleta, tú y yo que somos los chancleteros. Te equivocaste. Y que tú eres mejor que yo. Dime cuando lo soñaste. Esto es para los que dicen que a mí me queda poco. Ustedes están mal, ustedes están locos. También para los que dicen que agua a los hot dogs le queda poco. Ustedes están mal, ustedes están locos. Y a mí me queda poco. Ustedes están mal, ustedes están locos. También para los que dicen que agua a los hot dogs le queda poco. Ustedes están mal, ustedes están locos. ¡Latillos de guerra! ¡Latillos de quiebra! ¡Latillos de vaina bien! Muchas gracias. Muchas gracias, que a ustedes les gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Se abre este espacio de sátira política y comentario social estando a 17 de julio de 2017. Ustedes saben cómo es este programa. Este programa, el corazón de este programa está basado en la libre expresión y en la oportunidad que nos da la primera enmienda a los Estados Unidos de América a poder expresarnos libremente y a poder emitir algunas expresiones pueblerinas que mantienen en el balance, en el contrapeso de lo que es una democracia en donde todos tienen la participación, mayoría, minoría, todo el mundo son parte de la misma democracia. Este programa es de ustedes, es para ustedes, seguirá mientras ustedes estén apoyándolo y aún cuando no esté en la frecuencia terrestre, seguirá mientras se pueda en donde quiera que haya un espacio para la libre expresión. Así es que es esta vaina. Así es que es esta vaina. Breguen con eso. Breguen con eso. Vamos a lo que no es noticia en la Nación Chancleta. Esta nos llega por el noticel.com. El presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, hizo un llamado a recordar la vida del prócer puertorriqueño Luis Muñoz Rivera e invitó al liderato político a utilizar las herramientas jurídicas e ideológicas actuales para solucionar los problemas de la gente. Dice Héctor Ferrer, el estatus político jamás será solución. Si solo pretende servirse a sí mismo. Esa es la gran debilidad de muchos líderes, que en lugar de solucionar los problemas de la gente, pretenden que nuestra gente les resuelva sus ambiciones ideológicas, sea en la independencia o en la estadidad, sostuvo Ferrer mediante declaraciones escritas. Yo me imagino que Héctor Ferrer estaba contemplando una hoja de yagrumo y estaba elevado. Así, Héctor Ferrer ahora le dice, no solamente se le perdió el reloj, ahora de momento se ha convertido en el Dalai Lama de la pava. Increíble. Esto no es noticia en la Nación Chancleta, esta está publicada en el primerahora.com, dice que el ex gobernador, yo le pongo lo de ex, aquí dicen el gobernador Aníbal Acevedo Vila, no vaya a ser que alguna gente le esté mal lo que estemos hablando propiamente.
El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá detalló hoy mediante escrito cómo entregó. ¿Cómo? Dice, no. Espérate, el acento está en la O, dice. ¿Cómo entregó 25,000 firmas a la jueza Laura Swain, encargada de la quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal promesa, que abogan porque la Universidad de Puerto Rico sea tratada como un servicio esencial? O sea, que Aníbal Acevedo Vilá explicó cómo entregó 25,000 firmas. Tenía que explicarlo porque yo me imagino que una de las dos manos estaba ocupada cargando el vaso rojo. Y con una sola mano llevar 25,000 firmas debe ser una cosa un poco difícil. Estas no son las noticias en La Nación Chancleta. Esta otra llega por el nuevodía.com. Dice, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares entregó hoy materiales escolares a los niños de Vieques y Santa Isabel respectivamente. Los artículos fueron parte de los donativos que logró la Fortaleza como parte de la campaña liderada por la actual primera dama, etcétera, 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 etcétera. Y yo lo que pregunto es, ¿en serio que tenemos que estar pidiendo donativos para estas cosas? ¿Y los chavos en el Departamento de Educación, dónde están? ¿Dónde están los chavos en el Departamento de Educación? Hay que estar pidiendo donativos para esto. Amén. De que vi unas fotos corriendo en el fin de semana. Yo espero que no sean Photoshop. Vi unas fotos de materiales escolares que venían encajados con... Cuando digo encajados, en cajas. Mal verbo de parte de Gualo. Unas cajas con fotos de algunos políticos que están actualmente en las posiciones de poder. ¿Es esto ayudar? ¿O estamos sembrando ahora las semillitas para las próximas elecciones? Pregunto. Recuerden que hay mucho bípedo implume y mucho homo sapiens en la legislatura, que no vaya a ser que se les olvide que no se puede estar mezclando la gimnasia con la magnesia. Estas no son las noticias en La Nación Chancleta. Esta otra llega publicada por el noticel.com. Dice que el Partido Nuevo Progresista ingresó. Y cuando dice ingresó, es que entró, recibió, obtuvo durante la campaña para la estadidad 1,288,175 dólares solamente en el mes de mayo, de los cuales 15,825 fueron donativos directos hacia la colectividad y 1,272,350 dólares de actividades políticas. Yo pienso que esto es genial porque hace falta todo lo que haga falta para adelantar la estadidad y el partido nuevo. ¡Pónmelo ahí! Soy PNP, ahora más que nunca estadista soy, perfectamente unido, el dolor. Ahora más que nunca, soy PNP. Yo me alegro porque ustedes saben que yo soy ahora un estadista nacionalista. Soy estadista nacionalista. ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? No se ríen, esto es una cosa seria. Dice aquí en el noticiel.com, según detalla el informe de ingresos y gastos de mayo, sometido por La Palma, entiéndase, el PNP, ante la Oficina del Contralor Electoral, unas 13 personas emitieron donativos directamente al partido, mientras unas 190 personas emitieron donativos durante 7 actividades políticas. El informe indica que las mismas se celebraron entre el 9 y el 30 de mayo y consistieron en almuerzos, cena, algunos restaurantes. Los menciona el noticiel.com, los leo aquí como material periodístico. Dice Texas de Brasil, de que, oye, Texas de Brasil... ¿Cuántos de ustedes han ido a Texas de Brasil? Porque para que me inviten, porque dicen que está bueno. Club Náutico, Paseo del Oriente, Fogo de Chao. Oye, una pregunta, ¿cuántos de ustedes han ido a Fogo de Chao? Porque me han dicho que es bueno, para que me inviten también, porque Fogo de Chao dicen que es duro. Ladi, ropa vieja, además de un torneo de golf celebrado en el complejo Coco Beach en Río Grande. Y fíjate, esta me molesta, porque dicen que un torneo de golf celebrado en el complejo Coco Beach en Río Grande, no pudieron haber hecho ese torneo de golf allí en el campo de Santini, en el vertedero de San Juan, ¿no?
¿Cómo? Ah, no, que eso no es un campeón. Ok. Este dice, según explicó a Noticel, el director de finanzas del PNP, Jerome, ya, disculpen si estoy diciendo mal el apellido, pero Jerome Garfer Crowley, qué lindo los dos apellidos, estos eventos no fueron organizados directamente por la colectividad. ¿Qué les estoy diciendo? No, por la colectividad, fueron los propios donantes. Dice, las distintas personas que nos llamaban para aportar y ayudar en la campaña, pues ellos mismos organizaban las actividades. A nosotros se comunican, mira, nosotros queremos hacer una actividad para el plebiscito. Y se calendarizaba con el calendario de distintas personas que tenían que ir a esas actividades. Y uno llegaba y se hacía la actividad. ¡Achos, son palos! Y si de una vez a mí, digo yo, en mi opinión, me invitan a mí, de momento uno se queda allí, uno aparece, uno es PNP, ¿verdad? Uno está con la cuestión de la estadidad. De momento, un donante dice, ¿sabe qué? Estoy haciendo tremendo party en un sitio donde la carne es hasta que te jarte. Voy para allá y digo dos o tres cosas. Digo, mañana va a caer nieve, vamos a tener beneficios federales, vamos a tener esto, lo otro. Y si al final me dan un platito de eso, me quedo el resto de la, hasta la madrugada. Hasta que cierren el sitio, estoy allí. ¿Se vale o no se vale? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Picaña, churrasco. Me han contado unas maravillas ahí. Ponme violín del holocausto, ¿verdad? Solamente puedo imaginar de lo que me han contado. Porque cuando mi referencia de exquisiteces en el tope está el restaurante El Obrero en Capetillo, en mi natal Río Piedras, con una línea de orejas de elefante, con un floreado de pegado y quizás una tacita de mondongo, que no hagan este tipo de party en El Obrero, me da una tristeza porque la economía de Río Piedras está sufriendo desde que estamos en las manos de la comandante Carmen Yulín. Quítenme esto, porque me pongo muy triste, Este, inclusive en una extensión de esta noticia en el noticiel.com mencionan algunas de las personas ahí que le metieron ahí caliente a las donaciones. Dice, para la pasada consulta de estatus, estoy leyéndolo en el noticiel.com, dice, para la pasada consulta de estatus, el PNP se certificó ante la Comisión Estatal de Elecciones para promover el ideal de la estadidad. De hecho, la estadidad fue la única que generó una campaña publicitaria que acaparó varios medios en las semanas previas al evento electoral. En gran medida, el impresionante recaudo a favor de la estadidad, pero dirigido principalmente al PNP, se efectuó por parte de una veintena de individuos que aprovecharon esta ventana para abrir sus chequeras y entregar donativos astronómicos en actividades políticas celebradas por el PNP. Empresarios, abogados, desarrolladores, médicos, contratistas forman parte de este grupo de individuos con bolsillos profundos que donaron por la estadidad. Lo estoy leyendo en el Noticel y a mí me parece esto maravilloso porque todo el mundo en la democracia tiene que formar parte y cómo no, si tienen los recursos económicos para meterle dinero a lo que ellos piensan, pues está fantástico, está muy bien. Dice Ernesto Smith Bringas, $50,000. Él está dedicado a la industria de los seguros en la isla. Su nombre forma parte de una demanda contra el Banco Gubernamental de Fomento, retando a la constitucionalidad de la ley de moratoria de la pasada administración. Y de hecho, Trigo aparece donando $5,000 por su cuenta. Otro nombre que dicen aquí, Guillermo Martínez Camacho, $50,000. Presidente de GM Security Technologies, empresa que mantiene contratos con la Oficina de Administración de Tribunales para servicios de vigilancia. El nombre suyo y el de su esposa adorna la sala de conciertos del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Una investigación del diario 80 grados reveló que el nombramiento del edificio se dio luego de que Martínez Camacho se comprometiera con un donativo de $750,000 a la institución, pagados en 10 plazos a un término de 10 años, a cambio de identificar el teatro con su nombre a perpetuidad. Y déjame parar aquí. Óyeme, por $750,000 hasta le ponemos el nombre al parking, si hace falta. Ponemos el nombre al el parking no tiene nombre. ¡Ponle el nombre de esa gente! Se fastidia ahí. Están donando, caramba. Si total, GFR también donó un centro de investigación periodística en una universidad, ¿o no?
Dice José Valdés Leal, $50,000, fundador de empresa VRM, dedicada a la industria del desarrollo y construcción, e incorporador de la organización Bonistas del Patio, que cobija acreedores locales. De hecho, su socio en VRM, Rafael Rojo, también ha servido de portavoz para esa organización sin fines de lucro. Bonitas del Patio lideró la negociación con el gobierno, recientemente avalada por la Junta de Control Fiscal, para reestructurar la deuda del Banco Gubernamental de Fomento. Aquí lo único que yo veo medio raro es que Rafael Rojo, ya con esas donaciones al PNP, pues debería ser Rafael Azul. Chiste de los 80, pero es válido. Chiste de los 80, pero es válido. Es válido. Es válido. No me digas que no. Es válido. Dice Roberto Bengoa López, $50,000, médico de profesión. Fue parte de la Junta de Gobierno de la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado durante la administración del gobernador Luis Fortuño. Figura como contribuyente de las campañas de Ricardo Rosselló Nevares y David Bernier durante la pasada elección. Y déjame decirte, la gente va a decir, pero está jugando doble banca porque le dio dinero a David Bernier y también a Ricardo Rosselló para las campañas para la gobernación. Así es que se hace. Estamos en un sistema capitalista. Hay que estar bien con Dios y con el diablo. Con el que sea. Con el que tú quieras decir que es Dios y con el que tú quieras decir que es diablo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues ahí estamos. Dice René de la Cruz Vila, $50,000, principal oficial ejecutivo de la empresa de publicidad de la Cruz y Asociado. Allá, de la Cruz, ¿ah? Fernando Cherrer, $35,000, cofundador de VDO Puerto Rico, empresa que ofrece servicios de asesoría financiera. Héctor de Ríos Jiménez, $30,000, miembro del interés público de la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos. Richard Machado González, $30,000, director ejecutivo del Hospital Hermanos Meléndez y médico. Según un artículo publicado por el New York Times, Machado González empujó por mayores reembolsos del programa de Medicare a los hospitales locales durante la administración del presidente Bill Clinton, luego de que Clinton aumentara los pagos de Medicare a Puerto Rico. Machado González donó $100,000 a la Fundación Clinton. Hay que estar con los duros, hay que estar con los duros, olvídate. Hay que darle billete, hay que darle billete a los duros. Esa es la que hay. Y etcétera, 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 etcétera. Aquí la gran moraleja no es si el PNP de un palo en la estadidad embuchó un montón de billetes. Aquí la moraleja está para los tontuelos del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista y de todas las organizaciones que pudieron haberse abrogado para así ciertas ideologías de estatus. Ustedes se lo perdieron, ustedes no quisieron participar, ustedes se lo perdieron. ¡Se lo perdieron! ¡Eso pudieron haber sido ustedes! ¡Ustedes no ven cómo se dona! ¡Para los dos! ¡Para los dos! ¡Mire! De esta lista, fácil. Si el PPD y el PIB hubiesen jugado, seguramente ellos también les tiran una tierrita ahí para que vayan gozando. Pero no jugaron, pues ahí cojan. Ahora el PNP está en el billete y ustedes tienen que esperar a las próximas elecciones generales a ver si cae algo, porque van a quitar el fondo electoral. Para no llorar, déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. Señores, para empezar, el culpable de mi infierno es el maldito gobierno que ha resultado incapaz. Déjeme reír, ay, mamá, para no llorar. Déjeme cantar, pa' que la pena no duela tanto. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Así es que es esto, men. Bueno, gente, pero una están hablando de en el noticel.com que quieren reformar las contribuciones en Puerto Rico, pero no detallan cómo. Dice que el secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, no detalló cómo logrará una reducción de contribuciones a la clase trabajadora del país. Dice, todavía no están determinadas las deducciones que modificaremos, pero sí puedo decir que habrá un alivio contributivo para todos, pues las tasas contributivas bajarán para asalariados y contratistas, dijo Maldonado en declaraciones escritas. Y yo veo y dice, no detallan cómo. Yo digo, esto es Alejandro García Padilla que los tiene que estar asesorando. Porque si hay alguien que no sabía cómo, era Alejandro. Y una publicada en el vocero.com, extensión de este tema, dice, reforma contributiva creará empleos. La política contributiva del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es la creación de empleos y de justicia a la clase media, afirmaron hoy los secretarios de Hacienda y Raúl Maldonado y el de Asuntos Públicos, que es Ramón Rosario.
y que están trabajando los detalles de la reforma que cumplirá con los compromisos del gobernador, que son el ahorro de 200 millones de dólares para los contribuyentes, que beneficiará tanto a asalariados como contratistas independientes. Y yo le añado, ojalá y que se acuerden que van a bajar el IBU, porque Alejandro dijo que iba a bajar el IBU y no lo han bajado. Y yo espero que esta gente baje el IBU. Pero dice aquí, en otra de la, del mismo tema, del vocero, dice, en la mira 200 millones. Y dice, alrededor de 150,000 personas que trabajan por cuenta propia tendrán que pagar más contribuciones sobre ingresos a raíz de las enmiendas al Código de Rentas Internas que presentará la administración de Ricardo Rosselló ante la Asamblea Legislativa en agosto. Los trabajadores, dice el vocero, los de cuenta propia deben anticipar un aumento promedio de $1,300 anuales en el pago de sus contribuciones, porque en la medida en que el gobierno disminuya sus deducciones, aumentará su tasa contributiva efectiva. El aumento en el pago de contribuciones variará, sin embargo, conforme al salario de cada cuenta propista. Dice el vocero que el Departamento de Hacienda proyecta recaudar alrededor de 200 millones adicionales por concepto de las contribuciones sobre ingresos de los trabajadores por cuenta propia, a quien se les contempla aumentar la tasa efectiva entre un 7 a un 12%. Gente, aunque esos $1,300 anuales suene como una clava, tranquilo, no es una clava nada, porque es que nos van a bajar el IBU. Entonces ahí uno empata la pelea. ¿Verdad? Ahí uno empata la pelea. Estas no son las noticias en La Nación Chancleta. Esta llega por elnuevodía.com. Dice, miles se mudan de pueblo. Dice, si se examinara una comunidad de 100 personas en Puerto Rico, la posibilidad es que al cabo de un año, 3 se habrán marchado a los Estados Unidos, otras 3 se habrán ido a otro pueblo y 4 se mudarán a otra casa, aunque se mantendrán en el mismo municipio. Eso refleja el patrón de movimiento de personas entre municipios, que es casi tan intenso como la emigración de puertorriqueños a los Estados Unidos, según datos de la encuesta de la comunidad del negociado del censo. Y por ejemplo, en el 2015, unos 89,000 residentes de la isla se mudaron a alguna ciudad de Estados Unidos, mientras que se estima que 90,733 cambiaron de pueblo en los 12 meses que antecedieron la encuesta. Dice que esto no representa mayores problemas a nivel estatal, puesto que estas personas que se mudan de pueblo siguen contribuyendo a la economía de Puerto Rico y la actividad comercial que producen genera recaudos para el gobierno. Los problemas, sin embargo, se dan a nivel municipal o local. Dice el Nuevo Día, no hay un patrón geográfico claro sobre el efecto migratorio, ya sea interno o externo. Eso lo indica la demógrafa Judith Rodríguez. Es decir, el movimiento migratorio parece en mayor o menor grado distribuido por cada región de Puerto Rico, a juzgar por la pérdida poblacional en los pueblos. La migración actualmente es el factor principal de la pérdida de población en Puerto Rico. Y habla por ahí para abajo y dice que algunas características afloran al examinarse cifras en detalle. Por ejemplo, los principales polos económicos, San Juan, Ponce, Fajardo y Mayagüez, están entre los 10 pueblos con los porcentajes más altos de población perdida desde el 2010. Es una pérdida más o menos del 12 y el 13%. Municipios como Bayamón y Carolina, que son parte del área metropolitana de San Juan, también tienen porcentajes altísimos de pérdida poblacional, que están entre 11 y 10% respectivamente. Y esto implica que uno de cada 10 residentes de Bayamón y Carolina se fueron entre el 2010 y el 2016. Esto es bien raro porque en Bayamón y en Carolina están los duros. No. Además, a mí me extraña cómo hay gente mudándose de San Juan si San Juan está mejor que nunca desde que estamos en las manos de Yulingrado, de la comandante. ¿Cómo se va a mudar la gente de San Juan? Si San Juan, ese Río Piedras está vibrante, ese es mi pueblo, vibrante, todo es bello. Ruiseñores, mira, mira si Río Piedras está al día. Mira si Río Piedra está al día, que ya en el recinto de Río Piedra, ya no, de los pajaritos, que los negritos que le llaman los changos, ya se fueron los changos, se mudaron, se habrán ido para Cabo Rojo, lo que sea. Lo que hay son ruiseñores y papagayos de estos brasileros, volando así, salvajes. Tú estás en el recinto de Río Piedra. Vivir en Río Piedras hoy día es casi como vivir en la isla de la fantasía. Lo que nos hace falta es tú diciendo, ¡el avión! ¡El avión! ¡Ey! El avión para arrancar e irte porque está terrible.
Y Ponce, ¿qué me van a decirle Ponce? Ponce, que tú vas a la Plaza Las Delicias y eso está mejor que cuando Churumba. Mire, la Plaza Las Delicias en Ponce, cuando Churumba estaba vivo, olía a fabuloso, a cosas de estas de dar olor, de limpiar el piso. Hoy día huele a rosas como si fuese santidad. ¿Tú te crees que es la iglesia que está sudando? ¿Tú te crees que es la iglesia, la catedral de la Guadalupe? Allí, sudando rosa. Pero bueno, ¿para dónde es que se está mudando la gente? ¿Para dónde es que nos mudamos entonces? Significa que esta noche... ¡Esta noche hay mudanza! ¡Nos vamos a mudar! ¡Hoy nos mudamos! ¿Para dónde nos vamos a mudar? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Páralo ahí, páralo ahí. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a mudar. Y ustedes me lo van a decir a través del 765-6020. 765-6020. Me van a llamar y me van a decir para dónde nos vamos a mudar. Porque definitivamente parece que vivir en otros pueblos en Puerto Rico es la opción de mucha gente. Vamos primero al resumen de noticias. Vamos a unos mensajes importantes. Mientras tanto, ustedes me pueden escribir por Facebook, por Twitter, en todas partes en internet. Estoy como WaloHD. Se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi. Enseguida, ¡hay más! ¡Boom! Estamos mejor que nunca. Gobe, los expertos están diciendo que se murió el ELA. ¡Mándate! ¡Se murió el ELA! Eso están diciendo los expertos. ¿Cómo usted no estaba enterado? Sí. Se murió el ELA. Que el ELA lo lamento. Cuchín ya se va. Pa Sevilla se va. Que el Papa Bellón costó mucho. Mira. Enfócate, Gómez. Desde Benjamin Franklin cuando descubrió la electricidad. Tenemos un nuevo genio, el doctor Ricardo Rosselló. A fuerza de tubo nos quiere traer por encima del océano, desde los estados continentales hasta Puerto Rico, nos quiere traer gas por tubo. Vamos a ver este video para que ustedes sepan de lo que estamos hablando aquí. Vamos a esto. Podemos contemplar hacer un tubo que nos haga llegar gas porque los precios de Henry Hub de los Estados Unidos son muchísimo más baratos. Pero en el caso de los tubos, usted sabe la experiencia de Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño. Bueno, pero yo estoy hablando de un tubo externo, un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Bueno. Y que nos ayude a traer ese gas a unos precios bien baratos. Qué maravilla. Pero yo estoy hablando de un tubo externo, un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Y que nos ayude a traer ese gas a unos precios bien. Estoy hablando de un tubo externo, un tubo que salga de los Estados Unidos. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Pero yo estoy hablando de un tubo externo. Un tubo que salga de los Estados Unidos y llegue a Puerto Rico. Ricky. Me preocupo. No, pero no se preocupe, porque al fin y al cabo, no importa quién sea el candidato, terminamos votando por tubo y nos dan tubo. Oye, no me confunda con un piragüero, con un zapatero, soy el chancletero mayor. Chancletero, llámame chancletero. Chancletero tú, chancletero yo, chancletero, todito.
Gracias. 30 minutos pasado el tope de la hora en todo Puerto Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Oye, te recuerdo, es importante que siempre puedes revivir los mejores momentos de este show en formato de audio podcast. Así que en internet, desde tu teléfono celular, desde tu tableta, desde tu computadora, en la búsqueda escribe Gualo HD Podcast y ya, y vaina, va a encontrar todos los audios, te suscribe. Eso es completamente gratis, se hace como un servicio público chancletero para seguir bajando a la tierra a todos los políticos que se endiosan una vez que llegan al poder. Y quizá es buena oportunidad para recordarle una cosa a nuestros amiguitos y amiguitas que optan por el servicio público a través de que sean oficiales electos, de ser elegidos en las urnas. Aquellos que se desempeñan como funcionarios públicos están sujetos a ser criticados, a veces injustamente, y a que se publiquen informes de sus ejecutorias que no corresponden a la realidad. Este es un costo social que se requiere para mantener el carácter democrático y abierto de nuestras instituciones. Esto es para todos los bípedos implumes homo sapiens que rigen en la legislatura, en el ejecutivo, en todas partes, las alcaldías, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van, para que vayan calientitos. Pues entonces, vamos a darle a esto que a ustedes les gusta, porque están hablando de que miles se mudan de pueblo en Puerto Rico, que si los polos económicos, que si San Juan, que si Ponce, que si, ¿cuál más estaba por aquí? Fajardo, Mayagüez, que son esencialmente las capitales de Puerto Rico. Bueno, la capital es de San Juan, segunda capital poblacional será Ponce, la tercera Mayagüez, la cuarta Fajardo, estimo yo. Si es que todavía se me queda algo de la escuela. Pero dicen que han bajado. Entonces, pues que hay mucha gente que se está mudando, que si para Gurabo, que si otras partes. Vamos a darle esto, que hoy es mudanza. Vamos a mudarnos. Mudanza. 765-6020. ¿Para dónde nos mudamos y por qué? ¿Para dónde nos mudamos? Pero tiene que ser un pueblo, tiene que ser un municipio de Puerto Rico. A través del 765-6020 los recibo. ¿Quién me habla por acá? ¡Aló! ¡Súbelo allá! ¡Súbelo! 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 ¡Esta noche! A ver, ¿quién me habla por acá? ¡Aló! ¡Súbeme el teléfono ahí que a usted le gusta! ¡Vamos a ver! ¡Aló! Oye, de verdad que se fueron de vacaciones los del teléfono. Se fueron de vacaciones. ¡Pacheco! ¡Gracias, Pacheco! ¿Quién me habla por acá? ¿Aló? ¿Cómo estás? Ortiz Sabana Grande. Ortiz Sabana Grande, ¿para dónde nos vamos a mudar? Me voy para Rincón. ¿Por qué para Rincón, Ortiz? Mira, claro, porque tú sabes que Rincón está lleno de gringos y eso es casi un estado. Y Ricky dice que la estadidad va a salvar a Puerto Rico. Pues me voy para Rincón y la tengo la estadidad cerca. ¡Me voy para Rincón! ¡Me voy para Rincón! ¡Me mudo! ¡Si vamos a vivir la estadidad! ¡La vivimos desde ahora en Rincón! ¡Ahí sí que se pone dura la cosa! Espérate un segundo. En Rincón están cobrando el recogido de la basura, porque si no, entonces ya cambian los muñequitos. No, cuidado. No. Ah, bueno, pues está bien. 765-6020. 765-6020, nos estamos mudando. Dice aquí la noticia que la gente se muda de pueblo. Ya no quieren vivir en San Juan. No quieren vivir en Ponce. No quieren vivir en Mayagüez. No quieren vivir en Fajardo. Pues ¿para dónde nos mudamos? Que a usted le gusta. ¿Quién me habla por acá? Sí, buenas. ¿Sí? Carlos de la calle. ¿Qué es lo que hay? ¿Para dónde nos vamos a mudar hoy? Es que nos tenemos que mudar para Lemona. Porque es que todos los alcaldes son rojos y azules en todos lados, pues hay que mudarnos por Lemona, es lo único que nos queda. No, suave. Que después nos pueden meter un caso Pepito aquí y después dicen que censuran el show. Después dicen, suave. Dale, nos vemos. Esta noche hay mudanza. Espérate un segundo aquí. Déjame ajustar la mudanza un segundito. Estoy abriendo la mudanza.
Esto se llama Production on the Fly. 15 decibeles. Ok, ahora sí. Nos fuimos. Vamos. 7656020. ¿Quién me habla por acá? Hijo de Progre. ¿Qué pasa, hijo de Doña Benita? Aquí. Vamos para Jayuya. ¿Por qué para Jayuya? ¿Por qué? Porque ni los perros ni Alejo quieren ni a Ojeda ni a Jay Fonseca ni arriba. No. Oye, no me metan en... Oye, que se ofenden y después mandan una carta. Óyeme, no me le digan esas cosas a Ojeda ni a Jay Fonseca, que después me escriben una carta que están ofendidos y que tengo que pedir una excusa aquí y que, ¿sabes? Vamos a hacer la pausa, que estoy enfogonado. ¡No! ¡Ojeda, no te molestes conmigo! ¡No! Gente, no mezclen el tema. Estamos hablando del periódico El Nuevo Día cuando dice que miles se mudan de pueblo. Miles, y ya que los polos económicos, San Juan, Ponce, Mayagüez, Fajardo, que como que la gente se está yendo y la gente se está mudando para otros lugares. Entonces yo quiero saber para dónde la gente se va a mudar, porque inclusive, por ejemplo, Guaynabo, porque en Guaynabo está un poquito caro vivir, si tú sabes, con ir lejos esto en las papas, votaron a los que menos tienen. Ah, no es así. Perdón, tengo los datos equivocados. ¡Ponme la música! De la mudanza, que lo estaba mudando. 7656020. ¿Quién me habla por acá? Te habla Chancleterita. ¡Chancleterita! Oye, voy para el barrio Susúa de Sabana Grande. ¿El barrio Susúa de Sabana Grande? Allí. Oye, ¿y por qué el barrio Susúa específicamente de Sabana Grande? Porque yo soy de... Nosotros somos de allá, los negros de allá, y la señora que cuidaba a mi tía vive en Susúa y todavía está viva y me va a cuidar a mí. ¡Susúa! ¡Oye, muchacho! ¡Óyeme! Oye, Santurce está caro. Santurce está caro. Yo lo sé que Santurce está caro. Santurce... Voy a comer ahí aguacate del padre, algo para el Pepito y para del otro. Me vuelvo una padre, olvídate. Oye, Chancleterita, y que no se come igual los guanimes en Santurce, no se comen. No se, los guanimes saben bueno allá, en el barrio Susúa. Sí, no puedo envolver. Te voy a invitar, no te preocupes. Una yuquita strike, ¿entiendes? Una yuquita strike. Un gato de bacalao. Ah, ¡oh! Tú me das por donde me gusta, Chancleterita, de verdad, con un huevito hervido. Una malanguita majadita ahí. Una malanguita, de esa lila, lila. ¡Ave María! ¡Qué linda mi Chancleterita! Se va para Susúa. Se va para Susúa mi Chancleterita. Esta noche hay mudanza. Esta noche. 7656020. Nos estamos mudando porque dicen que ya la gente no quiere vivir ni en San Juan, ni en Ponce, ni en Fajardo, ni en Mayagüez. Y hasta Bayamón y Carolina lo están pensando. 7656020. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Hola, saludo, Isa. Ay, cuéntame, ¿para dónde nos mudamos? Voy a hacer las maletas, me voy para la caverna de Camuy. ¿Para las cavernas de Camuy? ¿Por qué a las cavernas de Camuy? Bueno, porque allí no tengo que pagar renta, ni agua, ni luz. Y allá hay un río, que me baño en el río. Funciona, para mí funciona. Porque sí. si el río está ahí, uno baja para el río, uno se da un bañito. Exacto. ¿Verdad? Y me distraigo con los murciélagos allí. Uno se distrae con los murciélagos y la sequía no te afecta porque el río siempre tiene su charquito de agua. Siempre. Siempre tiene. La vida perfecta allí. Entonces San Juan de momento tiene otra sequía. Y dice, señores, no hay agua. Pero tú estás en la caverna de Camuy y tú te bañas ahí en el chorrito. Sería allí chiquito. Allí no me da ni calor ni frío. Allí en estas cavernas son perfectas. Oh, una maravilla. Si viene un huracán no tienes que poner tormentera ni... Me quedé en una esquinita allí. Y óyeme, y quién sabe, hasta uno se acostumbraría a comer pincho de iguana, porque algunas iguanas tienen que haber en la caverna. Eso es asunto de acostumbrarse. Nos vamos a la caverna, nos mudamos, ya la gente no quiere vivir. Esta noche hay mudanza, lo dice el periódico, que la gente se está mudando. Miles se mudan de pueblo. Yo quiero saber para dónde nos mudamos entonces, porque no nos podemos quedar atrás. Dicen que la vida en San Juan es muy cara. Ponce está también, está duro. ¿Para dónde nos vamos? 7656020. ¿Quién me habla por acá?
El medio lunático de San Juan, Gualo, ¿cómo estás? Medio lunático de San Juan, dime. Ahora, óyeme, si eres medio lunático de San Juan, te tienes que mudar y serás medio lunático de otra parte. ¿Para dónde te vas a mudar? Bueno, me voy a mudar para este pueblo, para Aguadilla, para ver la casa de Anaudí y Javier de cerca. ¡Oh! Anaudí y Javier. La que era, que diga. O sea, que será medio lunático de Aguadilla. Medio lunático de Aguadilla. De Aguadilla. Sí, sí, sí. Cuando tú me llames, entonces dirás... No, voy a seguir mencionando eso, porque si no, me van a tener el testamento porque lo de a los pillos corruptos. Oye, que Ojeda. No me metes. Después dice Jaime Perello es un truquero. Mira, no, suave, que después viene Ojeda, escribe aquí a la planta y dice, Gualo me tiene que disculpar. Una disculpa. Jaime Perello es un truquero. ¡Ojeda! ¡Mira! ¡Vete de acá, medio lunático! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Se acabó el vacilón! ¡Se acabó el vacilón! ¡Eso mismo es! ¡Se acabó el vacilón! ¡Gracias, Dávila! ¡Vamos a esnudarlo, a dejarlos en pelota! ¡Mira, no, Dávila! ¡Cuchín, prepárate! ¡No, Dávila! ¡Cállate! ¡Prepárate, Cuchín! ¡Cállate! ¡Que te vamos a esnudar, Lela! ¡Dávila, no, mira! ¡Ponme la música a la mudanza! ¡Oye! ¡No mezclen! ¡Mudanza! ¡No mezclen! ¡Gente, no mezclen! ¡Estamos hablando de la mudanza! Que la gente no quiere mudar, no quiere vivir, se mudan de San Juan, de Ponce, de Mayagüez. Quieren vivir en otros pueblecitos. Y yo digo yo, ¿y qué rayos tienen los otros pueblecitos que ¿sabe? No tienen Plaza Las Américas. Yo no me voy a mudar para Lares, que no hay Plaza Las Américas allí. Voy a romper el estudio con esto. 765-6020, ¿para dónde se muda la gente hoy? ¿Quién me habla por acá? Mira, Miguel de Ponce. Dale, oye, Miguel, si te vas a mudar de Ponce, está caro Ponce. No sé, no está caro, lo que está malo. Está malo, pero ¿por qué? Si Mayita tiene eso al día, todo lo que se gasta allí en todos los impuestos, eso redunda, esa Plaza Las Delicias huele a rosa, es una maravilla realmente. A rosa de borrachón. Mira, no, oye, mira, suave, que después llama a Mayita a pedir que yo pida disculpas. Son ustedes los que están diciendo cosas aquí. No se puede. Mira, sácalo. Mira, ¿qué? Escúchame. ¿Qué cosa? Escúchame. Me voy para Alaska. Pero te vas a mudar para Alaska, pero Alaska es un estado. ¿Por qué te mudas para allá? Voy para pelar salmón allá. ¿Vas a pelar salmón en Alaska? Mira, nadie se mude la gente. Mudanza. 765-6020. Nos estamos mudando porque dice un estudio de los mudanzólogos que publican en El Nuevo Día que la gente ya no quiere vivir ni en San Juan, ni en Ponce, ni en Mayagüez, ni en Fajardo, que a usted le gusta. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Saludos, Martínez de Río Piedra. Dime, Martínez de Río Piedra, ¿para dónde te vas a mudar? Sí, óigame, pero saque la viejera esa de Ponce, que no sabe, este es un populete, olvídate. Mira, no le digan, oye, Ponce es PNP. Ponce es PNP. Mira, viejo, no. Oye, un segundo. Ponce es PNP. Tuvieron un accidente con Churumba, pero Ponce es PNP, por favor. Mil por mil. Ya tú sabes. Adelante. Oye, claro, ¿y la vieja cuándo se muda? ¿De quién tú hablas? ¡De la comadre! ¡Ay, qué bochinche! ¡No me mencionen a mi exnovia! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Yo sé que muchos de ustedes quieren que yo hable sobre Doña Brígida. Cuidado que pueden haber sorpresas. Eso es lo que tengo que decir. Más nada. Yo vi los papeles. Todo se ve bien chévere. Todo es bien chévere. ¿Verdad que sí? Yo
yo le he dicho a todos los periódicos habidos y por haber. Usted siempre le está dando buenos consejos, le está diciendo que hagan buena prensa. Buena prensa para que la gente se sienta orgullosa de comprar los periódicos. Cuando escriben y todas esas cosas, esto que yo les he dicho. Que escriban cosas interesantes, y, pero que escriban con cómo va, con ortografía, buena sintaxis, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pero sobre todo! ¡Que se cuide! Cuídense. Cuídense. Lo único que voy a decir es cuídense. Vamos a mudarnos, que dice el periódico que a usted le gusta. Los mudanzólogos dicen que la gente se está mudando de San Juan. ¿Para dónde nos mudamos? Me tienen que llamar y me tienen que decir para dónde nos mudamos. No puede ser San Juan, no puede ser Ponce, no puede ser Mayagüez. No puede ser Fajardo, porque la gente no quiere estar ahí ni en Bayamón. Ni en Carolina, aparente y delegadamente. Vamos a ustedes, que a ustedes les gusta. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Sí, Rodríguez de Cagua. Rodríguez de Cagua, ¿para dónde nos vamos a mudar? Nos vamos a mudar para el Yunque. ¿Por qué para el Yunque? Para el Yunque, porque ya me conecto con el Chupacabra y entonces hacemos una consulta. O sea, una foto, $10. Una consulta privada con el Chupacabra, $50. Uf, muy duro. Selfie. Sí, pues, eso, pero espérate, ¿eso es un trabajo por cuenta propia? Bueno, es una asociación, porque así no tiene que estar cazando y yendo a otros países estripando las gallinas. Solo, me gusta. La única preocupación que tengo es que no le vayan a meter los $1,300 esos anuales que están proponiendo para los cuentas propistas. Así que, 765-6020, ¿para dónde nos mudamos? Dicen que no puede ser San Juan, dicen que no puede ser Ponce, no puede ser Mayagüez ni Fajardo, porque la gente se está yendo. Es muy caro vivir ahí. Hasta la luz es más cara en San Juan. Eso es lo que están diciendo. Así que, ¿para dónde nos mudamos? 765-6020, ¿quién me habla por acá? La Revolución. Revolución, ¿para dónde nos mudamos, Revolución, que a usted le gusta? Bueno, vamos a mudar para las costas de Puerto Rico, al estilo Vietnam, en casitas flotantes, para que no nos cobren. Espérate. Y viviríamos con un... Espérate un segundo. ¿Cómo es casitas flotantes? Eso... Vamos a hacer la nueva Fiji en Puerto Rico, estilo Palguera. Vamos a vivir en casitas flotantes para que no nos cobren crin, no nos cobren... No, de repente te cobran la boya también, que te va a anclar donde ella. Entonces buscamos una vara. Espérate. Pero te puedo... Espérate, explícame bien cómo es eso. Original, papá, aquí no hay copia. Óyeme, si tú quieres decir que si yo ahora mismo agarro, digamos, vamos a decir algo, yo no sé cuánto miden. Si yo voy ahora mismo, Revolución, y voy y consigo de los droncitos estos anaranjados de los que Pesquera puso en aquella época, ¿verdad? Los drones, los sellos, y pongo como 24 drones así amarrados, como si fuese un cuadradito, ¿verdad? Y entonces después y le pones un parking. Y le pongo un parking y todo. Yo pongo, tiro eso a flotar en las costas de Puerto Rico. Y ya. Mira, nos vamos para la playa Flamenco. Hacemos las casitas esas que hay en las Fiji. Ajá. ¿Entiendes? Ah, como los bungalú. Yo creo que nos sale mejor. O también, mira, nos podemos mudar para el aerostato ese nuevo y volamos. Ajá. Estamos flotando en un mundo paralelo. ¡Oh, me gusta el aerostato! ¡Me gusta el aerostato, Revolución! A vivir en el aire. Al fin y al cabo, hemos estado en el aire toda la vida, así que estamos acostumbrados. 765-6020. 765-6020. ¿Para dónde nos mudamos? Si dice el periódico que miles se mudan de pueblo, que la gente no quiere vivir ni en San Juan, ni en Ponce, ni en Mayagüez, ni en Fajardo, ni en Los Cascos, ni en La Vaina. ¿Quién me habla por acá? Rita, de Bayamón. Mira, yo me voy a mudar para Julingrado. Para la ciudad de Río Piedras, pero, donde hay oportunidad de empleo. No, pero espérate. ¿Cómo que para Julingrado? Si es Julingrado, oye. Oye, espérate, te voy a dar un consejo. Oye, yo estoy en las paredes de Julingrado, estoy en Río Piedra. Río Piedra, yo no sé si tú has pasado por Río Piedra últimamente, pero... Sí, ayer. A tomates no huele. A tomates no huele, huele como a tomate. No, eso está ahí a pudición. Eso en el paseo, como un desierto, lleno de ambulantes. Y ahí, mira. Fíjate tú, lo último así que yo fui de actividades culturales fue la cuestión esta de Bomba y Plena, y fue la plaza que remodeló Santini. Así que no sé cómo está lo... Ok.
Mudanza, mudanza. ¿Para dónde nos mudamos? 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos a mudar para Maricao. Espérate un segundo. Maricao, que es el municipio que es líder en el plan de asistencia nutricional con el desempleo más alto probablemente en estos momentos en todo Puerto Rico. ¿Por qué para Maricao? Nos vamos a mudar para allá para poblarlo. Ajá. Y lo segundo, porque va a llegar hasta allá y el Maricao llega primero por altura. La mía va a llegar primero a Maricao. ¡Ponme la mudanza! ¡Ponme la mudanza! Mudanza 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Provi. ¿Quién me habla por acá? Buenas, Santiago de Ponce. Santiago de Ponce, Santiago, dime algo, ¿para dónde nos mudamos? Yo me voy para Panamá. Pero espérate, Panamá ya es un país, ya es otra cosa aparte. ¿Cómo es esto? No, me voy para Panamá porque allí la economía, allí esto es barato. ¿En Panamá? Y hay trabajo de vicio. Por eso fue que Jaime Perelló fue para allá para la convención aquella. Por eso que Perelló fue para la convención aquella de los jefes de legislatura. Y eso, oye, ese, Jaime Perelló, un visionario. Antes que todos nosotros, adelante Jaime Perelló. 765-6020. 765-6020. ¿Quién me habla por acá? Hola. Hola, me baja el volumen de radio y te escucho. ¿Quién me habla por acá? Sí, Margarita. Cuéntame, ¿para dónde nos vamos a mudar? Que dicen que ni en San Juan, ni en Ponce, ni en Mayagüez se puede vivir ya. Pues son tres sugerencias de mudanza. Una es para los hostigadores de mujeres, los ambientalistas para vender y los políticos tornando para irle a Morán. Qué duro, pero ten cuidado, solo dijiste tú. No quiero que me escriban aquí para que yo pida disculpas por cosas que dicen ustedes. Es un programa de sátira política, pero enseguida la gente no. A ver, acuérdense que hay políticos que no saben que hay jurisprudencia federal con respecto a este tipo de programa y de material. Callao. ¿Qué cosa? Que la legislatura que hacen leyes no saben de estas leyes. No. No. 765-6020. Yo soy el hijo de Doña Provi. Hay mudanza. ¿Quién me habla por acá? El abogado es López de la calle. López, ¿para dónde nos mudamos? Bueno, lo podemos mudar cerquita de Tata Charbonnier porque va a prohibir la bomba y la plena. Mira. No mencionen a Tata. No mencionen a Tata. No. Mira. Oye, entre tú y yo. Recuerda, no puedes decir Tata Charbonnier tres veces corrida, que puede ser que te caiga. Pues Tata Charbonnier. ¡No! ¡Me cayó un saco aquí! ¡De la que da risa! ¡No! ¡No la quiero! ¡Esto no es mío, Tata! ¡Esto no es mío! Debe dársele consideración seria a la legalización. ¡Esto no es mío, no! ¡Yo estoy disponible! ¡Tata, perdóname, Tata! ¡Perdónalo a él! ¡Perdónalo a él! ¡No! ¡No, Tata, no! ¡Por favor! ¡Yo no la quiero! ¡No la puedes mencionar tres veces! ¡Estoy disponible! ¡La noche está pa' Whippy, fumar creep! ¡No! ¡Utilizando medicinalmente el cannabis! ¡No! ¡No! ¡Tumben esto! Suficiente por hoy, que no vaya a ser que estén empiecen a llamar aquí o algo. Muchas gracias, damas y caballeros. Un programa amparado bajo la jurisprudencia federal, un programa de sátira política y comentario social. Así que muchas gracias, damas y caballeros. Si les gustó bien y si no, breguen con eso. Gracias a mi director técnico hasta ahora. Lo fue Guillermo Pacheco, el ingeniero en el Master Control de WKQ580 en San Juan. Pero muchas gracias sobre todo a mi nación chancleta, a mis chancleteros. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en todas partes del internet. Estoy como Walo HD, se escribe WALOHD. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Yo soy el hijo de Doña Provi. Nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Boom!